¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, esta ocasión, como pueden ver, estamos retomando lo que vendría siendo Pokémon Ash Gray. Y bueno, pues nada, como ya sabrán muchísimos, este juego pues ya lo habíamos subido a lo que vendría siendo el canal. Aquí está esto escrito en inglés. Dice que los controles, bla bla bla, ya sabrán lo de siempre. Y bueno, como pueden ver, está en español. Y bueno, como ya lo estaba comentando, este juego lo trajimos a lo que vendría siendo el canal hace ya bastantes años. Vale, vamos a darle que sí a todo porque al parecer tenemos problemas con esto, tío. Somos unos estúpidos y no sabemos cómo empezar. Y bueno, este juego no lo terminé realmente porque, como ya lo saben muchísimos, pues tuve problemas con lo que vendría siendo el PC. Se borraron muchas de mis cosas, entre ellos se borró lo que vendría siendo la partida de Pokémon Ash Gray que estábamos subiendo ya hace bastante tiempo, hace algunos años, que serán unos 2 o 3 años aproximadamente. Y bueno, pues muchos, la verdad es que esa es la serie que más apoyo había tenido. La verdad es que era la mejor, prácticamente era la serie más querida por todos ustedes. Y bueno, la verdad es que el primer episodio alcanza ya casi los 100.000, las 100.000 reproducciones. Pero bueno, desafortunadamente me parece que llegamos al episodio 9 o 10. No me acuerdo realmente qué episodio es en el que quedamos. Y la verdad es que lo siento muchísimo. No pude retomar lo que vendría siendo la serie. En ese tiempo estaba subiendo Pokémon Ash Gray, Pokémon Flora Sky. Y bueno, pues la verdad es que Flora Sky fue la única que pude rescatar. Esa sí la terminamos de subir, pero desafortunadamente Ash Gray no. Así que bueno, pues para los que tanto me la han estado pidiendo, yo sé que dejé el canal durante un año y la verdad es que perdí audiencia como no tienen una idea, como ustedes no se imaginan. Pero bueno, yo sé que este video no va a ser igual que el Pokémon Ash Gray de aquel entonces. Sé que vamos a tener un poco menos de reproducciones, o al menos eso creo, pero la verdad es que pues no me importa, a mí me encanta. Hay muchos de ustedes que siguen ahí, la verdad es que me la han pedido y pues por qué no, ahora que está en español se las traigo. ¿Cómo no? Vamos a darle inicio. Dice, eres un niño de Pueblo Paleta que acaba de cumplir 10 años. Dios santo, 10 años, yo a esa edad no me dejaba ni siquiera salir a la tienda, por Dios. Y este chico, pues ya sale en una aventura Pokémon. El profesor Oak te dará tu primer Pokémon. Suscríbete para nuevas actualizaciones. Ahí está, el canal de los que han traducido lo que vendría siendo el juego. Dice, suscríbete para nuevas actualizaciones. www.youtube.com/C/RickyGames. Pásense por su canal, obviamente pues ellos no suben videos así como tal como nosotros, pero pues obviamente ahí suben lo que vendrán siendo sus proyectos y todo eso. Y la verdad es que este, Dios santo, va lentísimo el texto. Hola, encantado de conocerte, bienvenido al mundo de los Pokémon, mi nombre es Oak, aunque la gente me llama Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Para muchas personas para muchas personas los Pokémon son mascotas, aunque otros los usan para pelear. Yo estudio a los Pokémon como profesión. Vale, ahora resulta que es profesionista este güey. He escuchado que quieres capturar y entrenar Pokémon. ¡Claro que sí! ¡Dios santo! Ese somos nosotros. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que no me lo creo. No me lo creo. Véanle su cara de kill me please. Pues es que mátenlo, por favor. Si no se puede matar él solo, mátenlo. O no sé, ahora que capture un Pokémon, le voy a pedir de favor que me mate. No sé, ya si es Pikachu, pues obviamente le voy a pedir que me mate a Impactruenos. Porque es que, Dios santo, véanle su jeta, su cara, su fucking face, Dios mío. Está como que un poco amorfo, deforme, pero bueno, la verdad es que este juego es uno de los más exitosos, en cuanto a Hack Rooms, es uno de los más exitosos, ya que, bueno, como ya sabrán, este juego pues se basa en lo que vendría siendo la primera temporada de Pokémon. Revive lo que vendría siendo la primera temporada de Pokémon. Incluso creo que tiene una o dos películas, lo que vendría siendo Mew y Mewtwo. Bueno, Mew contra Mewtwo y el regreso de Mewtwo. Así que bueno, la verdad es un Hack Room bastante prometedor. Y bueno, pues no lo pude terminar en aquel tiempo, pero ahora lo vamos a terminar. Dice, vamos a comenzar con tu nombre. ¿Cuál es? Sería un pecado no ponerle Blosser, porque siempre le ponemos Blosser, pero es que esta en serio, esta serie, este Hack Room se basa en lo que vendría siendo la primera temporada de Pokémon. Y bueno, la verdad es que Ash le viene bastante, bastante bien. Es que ese sprite está bastante bien. Este no, este que están viendo está muy jodido, la verdad es que me da asquito y pena ajena, pero bueno. Vale, entonces ¿tu nombre es Ash? Claro que sí, obviamente somos Ash. Este es mi nieto, él ha sido tu rival desde que erais unos niños. Ahora es Erm. ¿Cuál era su nombre? Verde, Gary, Ricky, Javi. Me encantaría ponerle un nombre de verdad, pero bueno, Gary le viene de maravillas, de peluca. ¿Era Gary? Sí, es cierto, ahora lo recuerdo, su nombre es Gary. O sea, por favor, profesor Oak,
me está diciendo que es su nieto y ahora me dice que no recordaba su nombre. De verdad no sé si es la edad lo que a usted le afecta, tiene lagunas mentales o de verdad se hace estúpido, que es lo más probable. Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar, un nuevo mundo de sueños y aventuras con la ayuda de los Pokémon. ¡Vamos allá! Y vale, ahí se deforma un poco. Y es que, ay Dios mío, de verdad, qué nostalgia y cómo me encantaba Pokémon. Recuerdo mucho, mucho aquel momento. Ya se los he contado miles de veces, pero la verdad se los voy a contar nuevamente. Antes que nada, vamos a ver qué es esto. Hay algo escrito, si estás confuso pide ayuda, presiona el botón L o R, ¿vale? Ahí de ahí si hace un poco de ruido, espero que no se escuche. Vale, vamos a presionar. Congratulations, bueno, greetings, this is the help, este es el sistema de ayuda. Call me up whenever and wherever tomorrow, you need be pressing the L or R button, vale. Puedes consultar la ayuda presionando lo que vendría siendo el botón L o R, eso ya lo sabíamos, ya me lo dijeron. No, a ver, exit, no quiero, esto igual está en inglés, vale. Vamos abajo, es mi madre, mamá. Ash, vete a la cama, son las 11, tienes que dormir, duérmete y no te olvides de ponerte la pijama, bueno, el pijama. Vale, pues me ha dicho que me ponga la pijama, vamos a ver la tele porque somos bien rebeldes y no nos vamos a mimirs. Es un combate Pokémon en directo, Gengar contra Nidorino, ups, mejor me voy. Yo recuerdo que era Gengar contra un Onix, pero bueno, la verdad es... Ah, no es cierto, luego saca al Onix y mete a Nidorino, es verdad. Vale, aquí está una Pokéball, es mi... Lo que vendría siendo mi cajonera. Tenemos un PC bastante, bastante viejo de esos de Windows 96. Y vale, está llena de libros sobre Pokémon. Oh, es cierto, va muy lento. Vamos a ponérselo de una vez antes de que se nos olvide. Esto igual sigue en inglés. Text, speed, slow, mid, fast. En fast lo vamos a dejar. Frame, vamos a ponerle uno bastante kawaii. No sé cuál. Este me agrada, me mola, dirían los españoles. Ese me agrada. Vale. Hemos puesto todo y bueno, aquí hay una pokebola. Es tu pijama, ¿te gustaría ponértelo? Sí, o sea, ¿quién putas guarda su pijama en una pokebola? Dios santo, es que vean, es la pijama, es la misma pijama que sale en la serie, Dios mío. Ash se fue a dormir soñando con tener su primer Pokémon. Elegiré a Bulbasaur, es muy fácil de entrenar, es perfecto para principiantes. Aunque también está Squirtle, lo elegiré o me quedaré sin él. ¡Oh, espera! ¡Charmander! Los expertos dicen que es el mejor. Dios santo, es que es lo mismo que la serie. Ash se despertó muy tarde, Dios santo. ¿Pero qué te está pasando, Ash? ¿No has puesto el despertador o qué coño te está pasando? ¡Oh, Ash! Te has despertado tarde, ¿no? Será mejor que te desprisa, el profesor Oak te está esperando. Vale, tiene razón mi madre siempre tiene la razón. Y bueno, Pueblo Paleta, aquí estamos en lo que vendría siendo Pueblo Paleta. Como pueden ver, pues no es el mismo Pueblo Paleta que nosotros conocemos. Aunque bueno, tiene el mismo lago. Supuestamente esto vendría siendo lo que vendría siendo el laboratorio Pokémon. Ahí se me ha ido la olla un poco, lo siento, pero bueno, como este está basado en lo que vendría siendo la primera temporada de Pokémon, pues ese no es el laboratorio, ahora se encuentra en una colina, así que bueno, vamos para allá. ¡Ey! Mira por dónde andas. ¡Oh! Tú debes de ser Ash. Más vale tarde que nunca, es Gary, es que no me lo puedo creer, Gary siempre tan prepotente. Bueno, Ash, te has dormido, te has quedado sin derecho a tu primer Pokémon. Yo tengo un Pokémon y tú no, y es el mejor de todos, vale la pena tener un abuelo en el mundo de los Pokémon. Ahora yo, Gary Oak, me voy para... ¿qué? Para convertirme en entrenador Pokémon. Nos vemos más tarde, Ash, vale, que te vaya bien, yo no tengo ganas de verte, así que si se puede, no nos vemos, muchas gracias. Y vale, pues aquí está el laboratorio, que está bastante amplio, acá hay una estantería, dice, está llena de libros sobre los Pokémon. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, muy bien, vale, Palette Town. ¿Está lleno de Pokémon? Psyduck. ¡Meowt! Vale, un Meowt. ¡Qué bonitos sprites! ¡Dios mío! ¡Y un Pidgeot! ¡Un Pidgeot! ¡Pidgeot! ¡Pidgeot! Vale, así le hacía. Yo recuerdo que así le hacía. No me juzguen, por favor. ¡No me juzgues! ¡Hoy un Pikachu! ¡Pica! ¿Qué te pica, chavo? ¿Qué te pica? Yo te rasco. Jajatela hasta Panamatel, por acá no hay nada. Dios, está extensísimo. Vamos a adelantarlo un poco, no, se ve bastante mal. Este no lo vamos a adelantar. Un Machoke. Un Spearow. O algo así le hacía, no me acuerdo, vale. Acá hay un Poliwhirl o Poligruat, no sé. Poligruat, vale, parece más un Poliwhirl que nada. Slowpoke. Algo así le hacía también, vale.
Se está viendo un poco lagueado, no sé por qué. En teoría no debería de verse así, tío. Lo he configurado bastante bien. ¡Uy! No vi a este tipo. ¿Es un seal? Dios santo, qué bonito seal. Vale, pues aquí no hay nada. Aquí no está el profesor. Vamos a subir. A subir. Sí, aquí están las Pokéballs. Pero antes vamos a hablar con este Chabelardo. Dice, profesor Oak. Hola, Ash. Por fin has venido. ¿Quieres un Pokémon? No tienes aspecto de entrenador Pokémon. ¿Estás preparado? Vale, a ver otra vez. ¿Estás seguro? Es que no leí lo último. ¿Estás seguro de tener tu Pokémon? Creo que sí. ¿Hay algo más para acá arriba? Ah, vale. Hay una PC y unos títulos. Supongo, ya ves que en el inicio dice que es profesionista. Supongo que son sus títulos. Pulsa Start para abrir el menú. La opción guardar está en el menú. No mames, ¿en serio? Oye, sí es cierto, no había visto. Esto es nuevo, es novedoso. Nunca había visto la opción de guardar en el menú. Ojalá no me hubiera dormido, pero elegiré a Bulbasaur. ¿Es el Pokémon que quieres? Sí. Lo eligió un niño que llegó antes. Vale, la Pokéball está vacía. Ah, vale, tenemos que ir hacia los lados. Bueno, no hay problema, porque mi Pokémon será Charmander. ¿Es el Pokémon que quieres? Sí. A quien madruga, Dios le ayuda. O en este caso, consigue su Pokémon. No mames, es que es igualito que la serie, Dios santo. ¡Qué alegría me da! ¡Ay! He pensado mucho en ello y finalmente he tomado la decisión de elegir a Squirtle. ¿Es el Pokémon que quieres? Sí. Squirtle ha sido elegido por un entrenador que llegó antes. Pero Profesor Oak. Sí, todos los Pokémon se han ido con entrenadores que han venido a tiempo. Bueno, todavía tengo uno, pero debo advertirte que hay un problema con este Pokémon. Su nombre es Pikachu. ¿Quieres entrenar a este ratón eléctrico? Obviamente. Y vale, recibimos nuestro Pikachu. Hubiera sido fenomenal. Esto es lo único que creo yo que le faltó a lo que vendría siendo este hack ROM. Hubiera venido excelentísimo. Pero bueno, la verdad es que me estoy yendo a los extremos. Esperen, tomo un poquito de agua. Listo. Hubiera sido fenomenal que hubieran puesto la opción de que aquí, bueno, el Pikachu te siguiera también durante todo lo que vendría siendo la serie. Bueno, el juego, por así decirlo, para que fuera idéntico a la serie, a lo que vendría siendo la primera temporada de Pokémon. Pero bueno, la verdad es que no me quejo, es un juegazo, la verdad, lo recomiendo bastante. En la descripción, obviamente, les voy a estar dejando el enlace para que se lo descarguen. Y bueno, pues nada, dos, tres cositas, entre ellos lo que vendré haciendo en mis redes sociales. Para que me sigan, por favor, no olviden seguirme, en Twitter y en Google Plus. Me ayudan bastante siguiéndome en Google Plus para poder verificar mi canal con la palomita que me ponen al lado. Y bueno, pues sería fenomenal, la verdad, tengo mucha ilusión de conseguirla y no lo puedo conseguir si no es con ayuda de ustedes. Así que bueno, confío en ustedes, por favor, amigos, los quiero, los amo y los adoro y les compro miles de loros. Y bueno, pues nada, vamos a ponerle un mote. Por cierto, yo no suelo pedir likes a los videos, pero me encantaría que este video, que este primer episodio de Pokémon Ash Gray tuviera una cantidad grandiosa de likes, por así decirlo. Vaya, me encantaría que mínimo llegáramos a unos 50 likes. Sería fenomenal, me encantaría y me ayudarías muchísimo con eso. De verdad, me ayudarías bastante con tu like. Así que bueno, vale, si estás viendo esto, pues dale un like, por favor, me ayudarías muchísimo. Y no sé qué pinche nombre ponerle a Pikachu. Sería dejarle el nombre de Pikachu. Yo creo vamos a dejarle el nombre de Pikachu a este. Y bueno, a los demás ya les pondremos nombre, ¿vale? Dice, puedes tener una personalidad electrizante. Sorprendente, ¿no? Obi, ahora toma esto. Tu Pokédex y tus Pokéballs. Vale, nos da la Pokédex y 5 Pokéballs. Vale, la Pokédex registra automáticamente los datos sobre los Pokémon que has visto o capturado. Es una enciclopedia. No puedes obtener detalles con tan solo verlos. Debes capturarlos para ver sus datos completos. Cuando un Pokémon salvaje aparezca, es el momento de atraparlo. Lánzale una Pokéball. Sin embargo, esto no funciona siempre. Un Pokémon que no ha sido debilitado puede escapar. Tienes que tener suerte. Buena suerte, Ash. Muchas gracias, Profesor Oak, por la buena suerte, por todo lo bueno que usted me ha dado, inclusive gracias por Pikachu, me gusta ser agradecido. Y bueno, pues nada, vamos a salir. Ahí estamos, Pueblo Paleta nuevamente. Ahí está mi madre, Dios. Me alegro de verte, estoy orgullosa de ti. Por fin vas a cumplir tu sueño. Empiezas tu viaje como entrenador Pokémon. Te echaré de menos.
No sé por qué no hice la voz de su madre desde el inicio con un tono femenino. Algo fémino vendría bastante bien, así que... Te he traído objetos para tu viaje. Aquí tienes tus deportivas. Y vale, me da las deportivas. Dice, ¿has recibido las deportivas de mamá? Ash se puso las deportivas. Pulsa el botón B para correr, pero solo donde puedas hacerlo. Además, toma un mapa y el útil Memorín. ¿Memorín? Dios santo, qué nombre tan raro. Memorín. Ash ha puesto el Fame Checker, o mejor dicho, Memorín, entre comillas, en los objetos clave de la bolsa, ¿vale? ¿Qué? ¿Es ese tu Pokémon? Pensaba que los Pokémon estaban dentro... Pensaba que los Pokémon estaban dentro de sus Pokébolas. ¿Por qué este no? ¡Qué raro! Y ahí sale una crucecita como de... ¡No babes, no me metas a la Pokéball! Bueno, suerte, Ash. Y no olvides cambiarte de ropa interior todos los días. Ash, ponte en marcha. Te quiero. Vale, mamá, yo también te quiero. Te amo, te adoro. Y vale, ahí me he cambiado bastante rápido. Y en la calle lo que nadie hace es que Dios está... Dios. Dios, no sé por qué he dicho Dios. Dios. Ash es... hardcore, es bastante hardcore que se cambie en la calle. Hola, gordo, no me evites, por favor. Quiero hablar contigo. La tecnología es increíble. Puedes guardar objetos y Pokémon en el PC, vale. ¡Uy, Dios! Podemos correr. Corremos fenomenal, tío. Vale, vamos a hablar con esta señora ama de casa. Señora, póngase a hacer su quehacer. Bueno, antes de hacer su quehacer, me gustaría hablar con usted. ¿Estás buscando a John? Se ha ido a Ciudad Verde. Corrió lo más rápido que pudo al obtener su Pokémon. ¿Quién chingados es John? Es que, o sea, por Dios, John es mi vecino, obviamente es mi mejor amigo, pero en la serie nunca conocí un tal John. A ver, señora ama de casa, aparte de hacer su quehacer, ¿qué está haciendo? Mi hijo Jack ha salido a vivir su propia aventura. El profesor Oak le ha regalado un Pokémon adorable. Vale, no sé quién chingado sea Jack tampoco, y en la vida real no conozco a ningún Jack, a no ser que sea Jack Sparrow de la película esta de Piratas del Caribe. Y supongo yo que esta es la casa de Gary y esta es su hermana. Oh, acércate, nena. No muerdo. Gary se ha marchado con su Pokémon. Era adorable. Creo que ha ido a la ruta 1. Muchas gracias, nena. Ash, ahora resulta que Ash... Oh, yo me caigo gordo solo. Gary me cae tan gordo que voy a hacer a su hermana mi novia para que le cale al cabrón. ¿Tienes un Pokémon? Ah, vale, es que lo que pasa es que esta mujer realmente es un hombre. Es gay y por eso es que tiene voz de hombre. Así que, ¿tienes un Pokémon? Pensaba que el profesor Oak no tenía más. Bueno, pues la verdad es que yo pensaba lo mismo, pero se ha discutido, la verdad me ha regalado un Pokémon, un Poketo Monster. Pueblo Paleta, aquí comienza tu viaje, vale. Entonces, si yo soy un... A ver, vamos a ver rápidamente el Bach. Si yo soy un entrenador que viene de Ciudad Fuchsia y llego a Pueblo Paleta y leo lo que vendría siendo el cartel... Dice, Pueblo Paleta, aquí comienza tu viaje. Bueno, si soy de pueblo, de Ciudad Fuchsia, y en Pueblo Paleta inicia mi viaje, entonces, ¿cómo chingados le he hecho para iniciar mi viaje en Ciudad Fuchsia? Dios santo, ¿no han pensado en eso? Ruta 1 se ve bastante extraña. ¡Dios! ¡Un Pidgey! ¡Un Pidgey salvaje! ¡Ash! ¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos, Pikachu! Es que no vi los signos de interrogación. Va y se trepa al puto árbol, igual que en la serie, vale. Es que esto es fenomenal, no me lo puedo creer, es un hack room bastante hermoso. De verdad, tal vez ustedes dirán, bueno, tú, Blosser, ya lo jugaste, ¿por qué te sorprendes tanto? Chicos, de verdad, tiene casi 3, 4 años, no sé cuánto que subí este juego. La verdad, no me acuerdo muy bien. No soy de los que suelo ponerme a ver mis videos anteriores. Y bueno, o sea, sí lo hago, pero no muy a menudo. Y la verdad es que Ash Gray... pues tiene bastante que no lo veo. Dice, Pikachu se subió en un árbol y evitó el combate. El Pidgey salvaje huyó. Vale, perfecto. No puedes irte sin Pikachu, ¿vale? Pikachu, por favor. ¡Pikachu! Y tiene su carita enojada, vean esa chulada, es precioso. Un Spearow salvaje apareció y atacó a Pikachu. ¡Dios! ¡No me lo creo! Es que, tío, no me lo puedo creer, coño. Spearow, nivel 5, vale, Pikachu, yo te elijo.
¡Pikachu! Y hubiera sido fenomenal que metieran también el grito oficial de Pikachu. Eso hubiera sido bastante bueno, la verdad. Vamos por un Impactrueno rápidamente contra ese Spearow nivel 5, que obviamente no fallamos porque somos bien pras. Y un golpe crítico, es súper efectivo y ese Spearow se va a morir. Ganamos bastante experiencia, pero no tanta para subir de nivel, ni siquiera la mitad llegó. El Spearow está furioso por ser derrotado. Está llamando a otros Spearow pidiendo ayuda. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuántos llegaron? Toda una pinche parvada de Spearows. Ash agarró a Pikachu y salió corriendo. ¡Corre, Forest! ¡Corre! Aquí no me reta ninguno, supongo. Es que Dios, ¿por qué me reta? Supongo es un Spearow. Es que tenía que ser un Spearow realmente, es nivel 2. Vale, Pikachu, yo te elijo, tío. Vamos por un Impactrueno y qué bueno que no has fallado, de verdad. Muchas gracias. En la serie, tú siempre desobedecías, eras un chico rebelde, bastante desobediente. Y bueno, me agrada que tú no seas así. Supongo que tú no tienes naturaleza grosera, jaja, de veras, vamos a ver la naturaleza, nos vendría bastante bien. Sumari, eso no se lo han cambiado. Dócil, Nature es dócil, vale, no recuerdo qué le sube ni qué le baja, pero bueno. Ya lo checaré. Vamos a seguir. Oh, es que no me lo puedo creer, en serio, Spearows, déjenme en paz. Por favor, déjenme en paz. Está a nivel 2, vale. Vale, aquí empieza de pinche rebelde lo que vendría siendo el Pikachu. Me baja mi ataque, pero bueno, afortunadamente Impactrueno es ataque especial, por lo cual, pues no hay problema. Vale, Pikachu, por favor. Por favor, Pikachu, estos dos últimos no me has fallado. Y ahora vienes y te pones de rebelde, te me estás rebelando, en serio. Yo soy tu dueño y tienes que obedecerme, Pikachu, por favor, no seas grosero. Ese pinche Spearow te está gritando de groserías y tú no le haces nada, vale. Ya era tiempo de que utilizaras tu pinche Impactrueno, de que me obedecieras. Y bueno, pues ya era tiempo de que realmente elimináramos a otro Spearow. Porque no me lo puedo creer, a cada pinche rato nos están saliendo Spearows. Vean eso, Dios mío, no me lo puedo creer. Vamos a adelantar esto, aunque se vea un poco mal. Bueno, no, la verdad es que sí se ve bastante mal. No me agrada, mi PC no es buen. Bueno, para grabar juegos de GBA es bastante buena. Pero al momento de acelerarlos... Pues me va un poco mal. Vale, no me puedo creer que estemos a nada de subir a nivel 6 y que no haya subido en el combate anterior contra el otro Spearow. Vale, por favor, Pikachu, es hora de que subas. Por cierto, este primer episodio, de verdad me encantaría que le dejaran muchos likes, por favor. Es el primer episodio de Pokémon Ash Gray. Me encantaría, de verdad, me fascinaría que tuviera gran cantidad de likes, incluso, bueno, más que los demás, la verdad es que me encantaría. Por lo regular, pues mis videos alcanzan entre 20 y 25 likes, pero por favor, me encantaría que este video mínimo llegara a unos 50 likes, sería fenomenal. Y bueno, pues ya saben, compártanlo con sus amigos si es que les agrada el video, si es que les agrada ahora sí que la forma en que comento y todo. Y bueno, aquí se paraliza con la estática de Pikachu, me dio un picotazo. No sé dónde le picó a Pikachu, pero bueno, la verdad es que Pikachu dijo ¡pica! O sea que Spearow le picó. ¡Jajatl hasta Panamatl! Y vale, al fin subimos a nivel 6. No teníamos que pasar a la siguiente ruta sin antes subir a nivel 6. Y aprende látigo. Ahora en cada combate va a sacar su látigo y va a azotar a los Pokémon enemigos. Y vale, tenemos que saltar, ¿no? La corriente es débil. ¿Quieres nadar? ¡Obi! Ash empezó a nadar, vale. Me encantaría ver al Gyarados, pero bueno, me parece que no se puede. Y ahí está Misty, está pescando. ¡Eh, niño! Estoy tratando de pescar. ¡Oh! ¿Es eso un Pokémon? Tienes que llevar a Pikachu al centro Pokémon de inmediato. Es un hospital para Pokémon. Hay uno en Ciudad Verde. Espera un minuto, niño. Esa... Ah, no. Usa mi bici. Pero ¿cuándo coños vieron en la serie que Misty le decía a Ash que usara la bici? ¡Dios! Si Ash Ketchum me enseñó a ser ratero. Ash Ketchum le robó su pinche bicicleta a Misty y ahora resulta que Misty se la ha dado. Vale, está lloviendo. Están lloviendo estrellas. ¡Uy! Los pinches Spearows me han alcanzado. Salvajes, no te dejan pasar. Ash envió a Pikachu dentro de su Pokéball para protegerle. Spearows, ¿saben quién soy yo? Yo soy Ash de Pueblo Paleta. Estoy destinado a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. No puedo ser derrotado por ustedes. Os voy a derrotar a todos ustedes. ¿Me oís? ¡Venid a por mí! Y ahí sale Pikachu, ve la pinche hazaña que se ha aventado y el discurso que se ha aventado su gran entrenador Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Y va a la ayuda de él. Pikachu salió de su Pokébola. Su poder eléctrico ha sido cargado debido a un rayo. Pikachu usó Impactrueno para atacar a los Spearows. ¡Dios! ¡Los mató y ahí pasa Ho-Oh! ¡Dios mío! Es que es precioso. Revive prácticamente lo que vendría siendo el primer episodio
de la serie. Y es que no me lo creo, ahí hasta se terminó la pinche lluvia. Y bueno chicos, pues nada, espero que les haya gustado bastante. Ya sabes, por favor, si te encantó, si te gustó. Y si no te gustó, también déjale un like a este video, me viene bastante bien. Ay, por cierto, se me atoró la saliva. Espero pues les haya gustado bastante, de verdad. Ya que pues muchos de ustedes me pedían que retomara Ash Grey, que lo subiera de nuevo. Y bueno, pues al cliente lo que pida ustedes son, por lo que yo sigo en YouTube. Y la verdad es que estoy para quedarme. Vamos a por todas, vamos a subir de todo tipo de contenido sobre, bueno, lo que vendría siendo Pokémon, el tema de Pokémon, la temática Pokémon. Y bueno, pues realmente me ayudarían bastante. Yo quiero, estoy muy, muy ansioso de poder comprarme la capturadora para, bueno, de poder comprar una 3DS con capturadora para poder subirle lo que vendría siendo, pues, series de Pokémon X, Pokémon Y, Pokémon Omega Rubí y subirles combates. Pero la verdad es que, pues, yo no soy muy, bueno, una persona de mucho dinero, vaya. La verdad es que cuando salió pues estaba ahorrando, tenía casi todo el dinero completo, pero la verdad es que se me hizo muy muy cara y no la compré. De hecho, ese dinero pues me lo gasté, me lo boté a lo puro estúpido. Y yo sé que cometí un grave error, porque ahora es que lo siento, ahora es que me arrepiento. Quisiera traerles el mejor contenido y no puedo subirles batallas ni nada de eso de Pokémon Y ni Pokémon Rubio Omega. Así que bueno, pues estoy juntando dinero y la verdad es que ustedes me ayudan bastante dándole un like a este video, compartiéndolo para que se haga un poco más viral. Y pues bueno, más adelante, para poder conseguir lo que vendría siendo mi capturadora, todo lo que salga del partner realmente lo quiero utilizar para lo que vendría siendo el canal. Y bueno, traerles mucho mejor contenido a ustedes, que bueno, la verdad es que está bastante fenomenal. Y una vez conseguido esto, y una vez empecemos a subir poco a poco, obviamente no estoy exigiendo nada de eso, pero poco a poco que empecemos a subir, y pues bueno, empiece a subir lo que vendría siendo las reproducciones, suscriptores, etcétera, 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 voy a empezar a hacer sorteos para todos ustedes, ya que bueno, pues gracias a ustedes todo esto es posible. Y la verdad es que, como yo lo comenté al inicio de este juego, y lo decía en serio, de verdad que me gusta ser muy agradecido. Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes por todo el apoyo que me han dado hasta ahora. Y bueno, la verdad es que ustedes se merecen todo lo mejor. Por mi parte es todo, espero que te haya gustado el video. De verdad, déjale un like a este video, compártelo con tus amigos. Si fue de tus videos favoritos, agrégalo a favoritos. Y bueno, no olvides seguirme en Twitter para estar en contacto, seguirme en Google Plus para poder verificar mi canal. Y bueno, pues espero haberte entretenido más que nada. Un saludo a todos y, como digo siempre, ¡hasta la próxima!